Hola, hola, ¿qué tal amigas, amigos, familia? ¿Cómo están? Yo espero que estén muy, muy bien. Y bueno, el día de hoy les traigo un platillo completamente lituano. Este es un platillo típico de Lituania y es a base de papas. A toda la gente que yo le he enseñado este platillo, que se lo he preparado y que lo ha comido, le ha encantado. Entonces dije yo, bueno, es un poquito complicado de preparar, más que nada porque yo tengo un aparato para prepararlo, que es para rallar la papa, y si no tienes el aparato para rallar la papa, hay que rallarla a mano. Tiene que ser rallada con el rallador, con la parte del rallador más fino, y es mucha papa. Entonces, pues, esa es la parte más complicada. El resto es muy fácil, muy sencillo, y bueno, es un platillo bastante económico, pero eso sí, tiene muchísimas calorías. Es un platillo que generalmente comemos una vez al año en casa porque no se puede comer muy seguido, pero claro, son platillos que son un poco pesados porque son para estas zonas que son tan frías. Entonces es un platillo típico, típico de invierno aquí. Y bueno, pues nada, pasemos a los ingredientes. Además de todos estos ingredientes, vamos a necesitar conseguir un buen trozo de buen tamaño de manta de cielo o de tul o cualquier tipo de tela que tenga este tipo de tejido que nos va a servir para separar el agua de la papa. El platillo se llama kugelis y bueno, comencemos. Lo primero que vamos a hacer, lo primero será encender el horno, porque el horno tiene que estar bien caliente al momento de que metamos el kugelis en el horno. Y lo segundo que haremos será preparar esta especie de salsa que se come con esto, que es a base de cebolla y tocino. Entonces, porque necesitamos tener una parte del tocino o del bacon, necesitamos tenerlo ya frito. Tiene que estar muy muy dorado y esto se tarda un poquitito. Entonces, primero hacemos esto y ya luego continuamos con lo demás. Lo primero va a ser pelar y picar de las 6 cebollas, 5 primero. No la picaremos excesivamente grande ni excesivamente pequeña, más o menos como se ve aquí. Bueno, en un sartén muy amplio colocaremos el aceite de oliva virgen extra y pondremos toda la cebolla. Agregaremos también el tocino o el bacon en daditos, que en este caso yo ya lo compré así en dados. Todo junto. Le agregaremos, bueno, este poquito de tocino que me queda aquí, que son 125 gramos, lo vamos a freír aparte. Tiene que quedar muy, muy, muy dorado, Entonces, bueno, le agregamos un poquito de sal a esta especie de salsa, un poco de pimienta negra. Si es recién molida, mucho mucho mejor. Y bueno, vamos a empezar a mezclar todo esto muy muy bien para que se vaya dorando. Igualmente el otro tocino que tendremos en el otro sartencito, en un sartén más pequeño, que le pondremos media cucharita de aceite de oliva virgen extra. Esto lo verán muy grande, mucha cantidad, pero no, créanme que reduce bastante. Y bueno, tarda mucho tiempo en dorar bien. Entonces vamos a hacer otros pasos mientras tanto. En un bowl muy amplio colocaremos todos los huevos,
Esto tendremos que batirlos, puedes batirlos a mano, puedes batirlos con batidor. Yo utilizo una trituradora que me resulta mucho más práctico. Le vamos a agregar un poco de pimienta negra recién molida. Si no tienes recién molida, pues de la que tengas ya molida. Un poco de sal. Para quienes no tengan una idea, para esta cantidad, con una cucharita de sal de mesa es suficiente y bueno, batimos bien. Aquí les presento a la reina de la gastronomía lituana. Bueno, esta máquina realmente es una gran, gran salvación para todos las amas de casa lituanas, las cocineras. Miren, por aquí se mete la papa, enterita, y por aquí abajo sale rallada. Entonces te resta muchísimo tiempo de preparación en lo que es la comida lituana. Es importante que sea este tipo de rallador, que tenga, digo, para los que lo hagan a mano, tiene que tener este tipo de rallador. Hay otro que es como más finito, pero saca tiras y no es bueno. Bueno, a pelar se ha dicho. Y bueno, pelaremos todas las patatas, las papas. Hay que pelarlas, que no quede ninguna cosita negra. Y bueno, a lavarlas muy, muy bien, ¿verdad? Lo primero que vamos a rallar va a ser la cebolla. Entonces vamos a rallarla igual con el rallador muy finito porque tiene que salir prácticamente un purecito de la cebolla, ¿ok? La vamos a agregar al huevo, pero vamos a tocar con las manos bien limpias, iremos tocando que no se haya quedado ningún trozo de cebolla grande, porque si cae ahí no va a tener buen sabor luego la comida. Y bueno, colocaremos en el bowl una manta de cielo o un tul, y comenzaremos a rallar sobre esta manta, caerá todo. Yo lo voy a hacer en dos partes porque no tengo un bowl tan grande para hacerlo, solamente tengo uno solo y lo estaba ocupando, así que lo hago en dos veces. Miren, ven, aquí lo que estoy haciendo es exprimiendo la papa, la pulpa de la papa, para que salga toda el agua, la mayor cantidad posible. Tampoco va a quedar completamente seca en este caso. Hay otros platillos lituanos en los que tiene que quedar sin una gota de agua. Y aquí tenemos toda el agua que la vamos a reservar. Luego lo que vamos a hacer, vamos a llevar la papa ya rallada al huevo también. La agregaremos igual que con la cebolla, con las manos para ir tanteando que no haya caído ningún trozo de papa grande, porque esto no va a ser bueno para el paladar al momento aunque esté cocida la papa, el encontrar un tropezón de papa no va a ser bueno. Y bien, ahora tiraremos el agua y nos encontraremos mágicamente con todo el almidón debajo que se habrá asentado. Y bueno, eso lo agregaremos también a la papa, toda esta mezcla que estamos haciendo. Entonces lo vamos a agregar perfectamente. Bueno, yo como les dije, tuve que hacerlo en dos veces porque solamente tengo dos bowls. Ya tenemos toda la mezcla, perdón, lista. Ya tenemos aquí la papa, el huevo, el almidón de la papa, la sal, la pimienta. Y bueno, ahora nos faltaría la mantequilla, que la vamos a derretir y se la vamos a agregar toda la mantequilla. Aquí ya agregamos la mantequilla completa, y yo le vuelvo a dar una pasadita con este triturador por si se me fue algún pedacito pequeñito de cebolla o de papa. Y bueno, ahora ya
Tenemos también el tocino que freímos aparte. Ya lo tenemos listo, crispy, y ya se lo mezclamos muy bien ya con una cuchara. Lo incorporamos bien, bien al huevo. Bueno, yo tengo esta manera de mantecar las fuentes para horno. En este caso tiene que ir muy, muy, muy cargada de mantequilla. Y bueno, coloco la mantequilla muy blandita ya a temperatura ambiente en una servilleta y de esta manera embadurno la fuente y no me embadurno las manos. Bueno, colocaremos toda la mezcla en la fuente y bueno, en este caso yo voy a reservar un poquitito porque mi hijo se quiere llevar al trabajo una pequeña fuente. Llevamos al horno a 180 grados los primeros 30 minutos y posteriormente en 30 minutos regresamos y le bajamos a temperatura media por 30 minutos más y ya estará lista la reina de esta noche. Listo el acompañamiento también y voilà, aquí tenemos a la protagonista de este vídeo. Y qué mejor manera de terminar este día que saboreando esta delicia, este manjar. Así es, Luisillo el glotoncillo. Qué mejor manera de acabar el día con este banquete. Y bueno, ya llegó el momento de probarlo. Miren, para que vean cómo queda. Arriba se le coloca el tocino y a un lado la cremita. Entonces vas cortando y vas poniéndole un poquito de tocino y un poquitito de cremita. A ver, vamos a probarlo. Luego estos bordes también quedan súper crujientes. Cuando recién los sacas, ya después si lo dejas mucho tiempo, pues se hace blandito. Pero todos estos bordes y lo que es la base quedan súper, súper crujientes. Y adentro queda muy suavecita la patata, la papa con el huevito y todo lo que lleva, ¿no? La mantequilla y todo. Claro, eso sí es un platillo súper calórico. Yo esto lo como desde que era muy niña y es algo que me encanta. Puedo decir que es casi, casi mi platillo preferido, casi, casi. Mira, qué delicia, madre mía. Ay, se me está cayendo el tocino. Mira cómo está por dentro. Poquito de tocinito. Oh my God, it feels so good. Oh yeah, oh, slow down. Oh Merece la pena el esfuerzo, de verdad. Qué cosa más rica. Comer un borde. Cuando yo era chica, siempre mi papá apartaba sus bordes para dármelos a mí porque sabía que me encantaba. ¡Qué sabrosura! La papa es un básico en la cocina lituana. Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos platillos con papa. Unos más sencillos, otros más complicados de preparar. Este es un término medio en cuanto a la complicación de la elaboración. Hay un platillo que es bastante más complicado, que es el más tradicional de aquí. Sobre todo lo quise hacer para que conozcan un platillo típico de aquí. Cada país tiene lo suyo digo, esto es como para España la paella, como para México los frijoles, o las quesadillas o los tacos, como para Argentina el asado. Esto es
lo mismo para Lituania. Entonces, espero que el video les haya gustado, que les haya resultado interesante conocer un nuevo platillo, algo diferente. Yo creo que esto es compatible con el paladar de prácticamente todo el mundo, porque como dije al principio, se lo he preparado a varios amigos, lo han probado y les ha gustado muchísimo. Entonces yo creo que puedo tener su éxito si alguien se anima a prepararlo. Que no tienen la ralladora de papas, pues no pasa nada, se hace a mano. Yo lo he hecho durante muchos años, lo he hecho a mano, y mi madre igual. Mi madre se murió pobrecita, se fue de este mundo sin conocer la máquina de rallar papas. O sea que no es algo que sea una limitante para preparar este platillo. Y bueno, yo los dejo. Aquí ha concluido este vídeo. Y ya saben, si les gustó esta receta, regálenme un like. Y bueno, si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Si es gratis, suscríbete, y así cada vez que suba un vídeo, si le das a la campanita que se encuentra aquí abajo después de suscribirte, pues te avisará cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Así que los dejo con este delicioso kugelis y espero volver a verlos en un próximo video. Bye.